Bueno, boa noite. Don Alberto Cruz Bravo é, entre outras moitas cousas, xornalista, analista político e escritor. E estas tres súas actividades están atravesadas por un eixo común que é o dun traballo comprometido coa seriedade, o rigor e a verdade. Mas non a verdade entre aspas do poder que se reserva para sí o monopolio da obxectividade e do discurso verdadeiro sobre a historia e sobre o presente. Creemos por ilo que o que debemos empezar dicindo é que a persoa que nos fai a honra de acompañarnos hoxe é exactamente a antítese dun analista xeopolítico ao servizo do poder, co implicado custo de que os medios dominantes de desinformación secuestrados polos donos do mundo non lle dan voz, obviamente, porque se nega a obedecer as súas directrices. É obrigado a dicir tamén que don Alberto Cruz racha coa figura maioritaria dos xornalistas e analistas que estudan e escreven dentro dun de laboratorio. El desprázase, instálase nos lugares dos conflictos. Por poñer solamente dous casos, estivo no 2000 no Irak e no 2002 nos campos de refugiados do Líbano, Lembremos as matanzas brutais que no 82 se cometeron ali en Xabra, en Xatila, cualificadas de xenocidio pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Dicía onto un amigo, definía Alberto Cruz como un francotirador. Un francotirador que dirixe o punto de mira cara todo aquilo que o poder dominante se afana de modo perseverante en escurecer e unha vez identificado o objetivo dispara luz temos connosco a unha persoa que está fora do discurso dominante, que toma posición non sendo un ideólogo ao servizo de ninguén, que saca a luz verdades porque sabe que a verdade existe. Alberto Cruz dálle voz a aqueles a quen selles proíbe ser donos non xa da súa propia historia, senón do relato da súa historia. A aqueles a quen lles obriga non só a sufrir a opresión, senón que a maiores se lesbeta o dereito a expresar a súa verdade. Poderíamos estendernos unha chea de tempo en falar dos seus traballos, do seu compromiso, das súas publicacións, das colaboracións con organizacións sociais serias e incido no de series, e do seu labor no CEPRID, no Centro Político para Relacións Internacionais e o Desenvolvemento. Pero sería roubarlle tempo a que en hoxe nos ven aquí falar dunha cuestión na que é bastante difícil atopar alguén que, como él, sabe que non hai verdade sen rigor e que a verdade nunca é neutral. Como francotirador que dispara luz, se él me permite reiteralo, don Alberto Cruz vai nos axudar a ir sacudindo as tebras sobre unha realidade que, quizáis hoxe, sexe unha das máis incómodas para as grandes élites occidentais, que é que o eixo hegemónico do mundo está xa de feito desprazado do mundo chamado occidental, a Eurasia. Únicamente se me permiten quixera facer unha mención de entre a vasta producción literaria, entre libros e innumerables artigos e medios de información alternativos, a unha obra que penso, se non me engano, que vai pola segunda edición, a pesar de que é un tema que non está para nada de, no, de moda nestes tempos, debido en parte, supoño, aínda que non só, ao imperio case incuestionado dun concepto ao meu xuízo absolutamente perverso que é o de totalitarismo. Trátase da obra Las bruxas de la noche, el 46 regimiento Tamán de aviadoras soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, precedido ademais dun magnífico prólogo de Ángeles Maestro. Nela, Alberto Cruz aporta unha información documental exhaustiva que nos permite percorrer as diferentes etapas da guerra, da man da vida das 263 mulleres do rexemento tamán e da súa progresiva incorporación ás máis duras e arriscadas tarefas militares fronte á invasión nazi que penetran este lingrado e fronte a que o exército soviético ofrece unha resistencia sen límites até a victoria final. E aí reside outra mentira da historiografía dominante que encobre o heroísmo dun pobo que perdeu a máis de 20 millóns de persoas e fixernos sós. Non había entón precedente ningún exército do mundo dun rexemento composto e dirixido única e exclusivamente por mulleres. Mulleres voluntarias que non se renderon ate que conseguiron que as admitisen na loita, xa que sabían que era tamén a loita polo seu reconhecemento. Identificaron con lucidez a unión das dúas contradiccións. Sabían que o trunfo da Unión Soviética valía o prezo da morte, xa que seguir vivas tras a derrota da URSS significaba a morte en vida, e dicir, o regreso á desigualdade e a volta ao papel de sometemento tradicional da muller. Boaban avións bellos, moi lixeiros e vulnerables os, policarpo, os policarpop, perdón, 02, sen blindaxe e coas cabinas ao descuberto para realizar miles e miles de bombardeos nocturnos ás posicións nazis. A compenetración entre elas era perfecta e a lealdade absoluta e asumían o prezo da morte a cambio dun ataque certeiro. Nos primeiros meses foron imbatíveis até que os alemáns descubriron a súa táctica, mas cada baixa mortal respostábase cunha multiplicación de saídas a o abetemento. En total, calcúlase que realizaron máis de 30.000 misións, adoptaron para sí o nome que os propios nazis dispuxeron e que evidencia o pánico que neles producían, as bruxas da noite. Foron nomeadas heróis da Unión Soviética e Alberto recolle neste libro todas as fotos recuperables para que a súa memoria, o seu rostro e o seu exemplo perdura entre nós. É un libro absolutamente imprescindible, que fai chorar, que pon os pelos de punta, que fala de loita, de compromiso e eu penso que sobre todo de dignidade, porque pola dignidade loitase exercéndola. Eu creo que xisto non é feminismo, que nos expliquen entón que é o que é feminismo. E sen máis, moitas grazas a todos vostedes por acompañarnos esta noite, pola lealdade a todos estes anos. Grazas a don Alberto Cruz Bravo por aceptar con tantísima habilidade e con tantísima modestia a nosa invitación e ten a palabra don Alberto Cruz Bravo. Despois destas de flores, ya non sei sé si, se si intervenir, ya. Gracias por venir. De las flores que me ha echado Monse, a flores que tengo que echar yo a la organización, un agradecimiento expreso por eh, haberme permitido participar en esta experiencia, para mí inédita en el Estado, y he recorrido un poco del Estado, 33 semanas de filosofía, inédito. Para mí es eh, rarísimo, que pone de manifiesto la calidad de lo que organiza el Aula Castelao. Al mismo tiempo que la calidez de quienes integran el habla castelao. Pocas veces me había encontrado yo con gente tan amable, tan simpática y, como digo, tan cálida, así que de flores a flores. Dicho, y, eh, dicho esto, entramos en harina. Soy castellano, así que lo siento, hablo en castellano, no conozco el galego. ¿Eh? Así que, eh, aguantad. Conozco algo de Galicia, Lugo y Orense principalmente, donde tengo amigos y donde voy a ir ahora después de estar aquí en, en esta iniciativa, insisto, inédita y sorprendente para mí, que espero que siga bastantes años, y entramos en harina. La harina es Eurasia como eje del siglo XXI. Os puede parecer una, un planteamiento irreal, os puede parecer un planteamiento arriesgado. Os puede parecer un planteamiento eh, factible. Evidentemente, yo me sitúo en esta última posición. Para mí no es un planteamiento, una hipótesis factible. Para mí es una realidad, como decía Mons. Y es una realidad porque eh, hay que partir de una premisa que es incuestionable, se mire como se mire. El mundo está cambiando. Han surgido nuevos actores geopolíticos que están haciendo que cada segundo que pasa. Occidente pierda su hegemonía. Esto es una semana de filosofía, por tanto, creo que merece la pena empezar citando a un filósofo, a un político, a un escritor que a mí me gusta bastante, italiano, Antonio Granchi, que hace 100 años dio para mí la mejor definición de crisis que se ha, dado, se ha dado nunca, jamás, acaso ni, que en castellano son todas las formas de negación que hay. Gramsci dijo hace 100 años que la crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y en ese interregno surgen monstruos. Supongo que no hace falta mencionar a los monstruos. Uno de ellos es el llamado Estado Islámico. Otro de los monstruos es el propio Occidente, que ante esta pérdida de hegemonía, se está comportando como un animal herido. Aquí hay montes, supongo que hay caza. Y yeah, tal vez, igual estoy diciendo una herejía, ¿eh? alguien sea cazador o cazadora. Cuando un animal está herido, su comportamiento es tremendamente peligroso. Y esa es ahora mismo la situación en la que estamos por el comportamiento de Occidente. Tremendamente peligroso. Esto de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. No es algo que diga yo, que lo digo, sino que lo reconoce el propio Occidente, entendiendo por Occidente Estados Unidos, la Unión Europea y aquellos países que sin formar parte geográficamente de Occidente tienen unos comportamientos y unos valores similares, iguales a los de Occidente, el caso de Japón, por ejemplo, ¿no? o Australia. Occidente yo englobo ahí a todos estos países. Que lo viejo es Occidente. Lo reconoce el propio Occidente, como digo. En febrero, el mes pasado, se celebró en Berlín la Conferencia Europea de Seguridad. Luego hablaré un poco en extenso de ello. Pero ahí se dice, por ejemplo, que la alianza entre la Unión Europea y Estados Unidos es más débil y menos relevante que nunca. Eso está publicado, está escrito, lo podéis com, eh, comprobar en Internet. Lo nuevo está por definir en el aspecto social, político, económico, pero sí hay tres elementos que ponen de manifiesto que estos nuevos actores geopolíticos tienen un comportamiento absolutamente diferente del occidental, que se basa en la multipolaridad, la no injerencia y la diplomacia. Llegado a este punto, hay que eh, estoy haciendo un breve paréntesis, o no tan breve. Me han dicho que sois muy peleones en las, en las intervenciones, así que voy a dejaros cinco minutillos solo, hablaré yo dos horas para así que no me inventáis en muchos problemas. Eh, llegado a este punto hay que hablar un poco de las relaciones internacionales. Una política exterior solo está al alcance de aquellos países que cuentan con los medios y recursos suficientes para hacerse oír fuera de sus fronteras. Esos medios y recursos son los económicos, los demográficos, los eh, ideológicos, los culturales, los estratégicos. En los años que tenemos quienes estamos aquí, solo hemos visto dos países que cumplían estos requisitos, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Desaparece la Unión Soviética y solo queda Estados Unidos que hace de su capa un sayo y diseña y hace el mundo a su imagen y semejanza hasta ahora. Por debajo de estas superpotencias o esta superpotencia aparecen una serie de países que se pueden contar con los dedos de una mano, que realizan una función protagonista, aunque desde luego nunca hegemónica, en una zona muy concreta y en un aspecto muy concreto. Es el caso, por ejemplo, de Alemania en la Unión Europea, es el caso de Brasil en América Latina, incluso es el caso de Cuba en América Latina. Cuba es una isla, tiene 13 millones de habitantes, pero Cuba durante muchos años ha sido claramente una potencia que tenía una importancia ideológica y cultural para todos los países americanos, latinoamericanos, incluso algo más allá, pero fundamentalmente América Latina. Y por debajo... De las superpotencias, de estos países que tienen una función con un cierto protagonismo en una zona muy concreta, están todo el resto de países del mundo, que no son sujetos de las relaciones internacionales, sino que son objetos, que no tienen independencia en política exterior, que no tienen autonomía, y si la tienen es tan pequeña, que solo pueden mantener esa autonomía estableciendo lazos de subordinación. Y alianzas con otros que están, a subordinación con la superpotencia, ¿no? o alianzas con otros países que están a su nivel. Es el caso del Estado español de la propia Unión Europea. Y así se es como se entiende instituciones como la Unión Europea, donde la potencia dominante, por utilizar esa palabra, es Alemania, la Organización para la Unidad Africana, donde la potencia eh, sería Nigeria. UNASUR, donde la potencia sería Brasil y mientras Chávez estuvo vivo Venezuela, o el Consejo de Cooperación del Golfo, donde la potencia es claramente Arabia Saudita. Llegado a este punto, otro pasito más, hago, Monse decía que era comprometido, bueno, pues entonces como somos comprometidos vamos a hacer una declaración de honestidad es lo que yo denomino una declaración de honestidad. cualquier teórico aquí estamos en un ámbito universitario cualquier teórico de las o académico de las relaciones internacionales establece los análisis en función de sus valores de, de los valores dominantes de la sociedad de sus propias experiencias de las tradiciones de los estereotipos. somos europeos por tanto, somos profundamente eurocentristas. Nos pasamos el día mirándonos el ombligo e interpretamos la realidad en función de lo que vemos en ese ombligo. Y muchas veces no tiene nada que ver con lo que está pasando. Insisto, cualquier teórico y académico, o las dos cosas, de las relaciones internacionales, hace los análisis en función de esto: de su ámbito cultural, del social, del ideológico. Nadie es independiente. Yo, desde luego, no lo soy. Nos podemos acercar más o menos a la objetividad, pero, desde luego, cuando oigáis que alguien es independiente, echad a correr. Y ahora sí, sentado este preámbulo, entro en el desarrollo de la conferencia Eurasia como eje del siglo XXI. Si hay que poner una fecha a esto, que para mí ya está ocurriendo, esa fecha es el 2008, como consecuencia de la crisis económica, social, política, moral de Occidente. El caso más evidente es el que estamos viendo con el tema de los refugiados. En el 2008 hay dos países que ven llegado su momento, que están hartos de la prepotencia occidental y que dicen, hasta aquí habéis llegado bonitos. Esos dos países son China y Rusia. Esto, evidentemente, no surge en el 2008 como las setas por generación espontánea. Esto tiene unos antecedentes. El primer país que inicia un proceso eh, de distanciamiento de Occidente es China. En 1999, en China se celebró, se celebra todos los años, en el mes de marzo la Asamblea Nacional Popular de China, que es el Parlamento chino, decide, estamos hablando en ámbitos geopolíticos, decide dos cosas. La primera de ellas es poner en marcha algo de lo que tal vez habéis oído hablar y tal vez no, el consenso de Beijing. El consenso de Beijing consiste en que China, por primera vez en su historia, decide salir de sus fronteras e iniciar lazos y relaciones políticas y sobre todo comerciales con el resto de países del mundo, especialmente fuera de Asia, en África y América Latina, también lógicamente en Asia. Y lo hace en línea con lo que os he contado al principio, no injerencia, multipolaridad y diplomacia. Lo de la no injerencia es muy importante porque los pueblos se están dando cuenta de que estos nuevos actores geopolíticos no imponen normas ni pautas de comportamiento como sí hace Occidente. Olvidados de ese cuento para niños, tenemos unos años de los valores. Occidente no conquistó el mundo por la superioridad de sus valores. Occidente conquistó el mundo por la superioridad a la hora de imponer la violencia organizada, coged la historia. Los ejércitos y las guerras. Siempre, históricamente, esa ha sido el, la pauta de comportamiento occidental. 1999, ¿qué pasaba en 1999? ¿Alguien se acuerda? Flaca memoria. La guerra contra Yugoslavia. ¿Eh? El, lo segundo que aprueba la Asamblea Nacional Popular de China es... En línea con este consenso de Beijing, dice que, como consecuencia del desarrollo del consenso de Beijing y de la, el, el, la no es la palabra expansión, bueno, el, el establecimiento de lazos con países africanos y latinoamericanos en el 2027, se iba a llegar por parte de China a la paridad estratégica con Estados Unidos en los ámbitos político, económico y militar. 1999, y los chinos están planificando el 2027. Los chinos son confucionistas, si se puede utilizar esa palabra. Hay un proverbio chino que ellos llevan a gala: no temas ser lento, lo que tienes que temer es detenerte. Y ellos van en esa línea: pum, 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 pasito a pasito, tranquilamente. Tres días después de aprobar esto, la Asamblea Nacional Popular, tres días, Estados Unidos bombardea la embajada china en Belgrado. Se dieron tres excusas a cual más peregrinas que no voy a entrar aquí en ellas. Pero los chinos, esto claramente estaba diciendo el Estados Unidos a China dándole una colleja. Pero tú de qué vas? Planteas esto, te metes en mi patio trasero, como es el caso de América Latina, y dices que en el 2027 vas a tener la paridad estratégica conmigo, ¡pumba!, una colleja. Venga, y los chinos tomaron nota. Y eso lo consideraron una afrenta nacional. Y decidieron acelerar los plazos. Ya no les valía el 2027 en esa situación estamos ahora. El siguiente país que toma nota de la crisis occidental es Rusia. Y Rusia también tenía unos antecedentes de humillación por parte de Occidente. Cuando desaparece la Unión Soviética. Por cierto, ¿habéis leído el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock? Pues que no lo haya leído, que lo lea y que no haya leído, que lo relea, porque ahí hay dos capítulos Espléndidos, uno sobre Rusia y otro sobre Sudáfrica. El tema de Rusia es espeluznante. En Rusia siempre ha habido dos sectores enfrentados históricamente, en la Rusia zarista, en la, en la Unión Soviética y en la Rusia actual. Los prooccidentales, que ellos se llaman a sí mismos euroasiáticos y los eh, perdón, euroatlánticos y los euroasiáticos. Gorbachov era un prooccidental, por ejemplo. ¿no? Desmantelamiento de la Unión Soviética, llegada al, al poder de los Asaco, de los prooccidentales, cabeza visible Yeltsin, y qué hacen: desmantelan todo. No solo desmantelan a la Unión Soviética como entidad, sino la sociedad, la economía, la cultura, todo, hasta tal punto que en los diez años que esta gente controla Rusia la esperanza de vida de los rusos decayó cuatro años. Esto provoca eh, una reacción inmediata de los euroasiáticos que logran hacerse con el control de la situación en el año 2000. Igual que he dicho la figura de Gorbachev o Yeltsin como prooccidentales. El exponente del sector euroasiático en Rusia es Putin. ¿Eh? Cuando los euroasiáticos consiguen hacerse con el control de la situación, lo primero que hacen es meter mano a los oligarcas prooccidentales, hay oligarcas euroasiáticos también, ¿eh? pero meten mano a los oligarcas prooccidentales porque estos se habían intentaban hacerse con el control de los sectores estratégicos económicos rusos, especialmente petróleo y gas. Que es Rusia, es el primer país productor de petróleo y de gas. Es algo que se habla mucho de Arabia Saudita, pero es que Rusia no está en la OPEP. Y lo primero que hacen los euroasiáticos es meter mano a los oligarcas prooccidentales. A lo mejor os suena la, el nombre de uno de ellos, el exponente Máximo Jodorowsky, que se intentó hacer con el control del petróleo y del gas a través de una empresa. Le trincaron, le metieron en la cárcel. Occidente, por supuesto, reaccionó de, de, declarando a Jodorowsky un preso de conciencia, bueno, lo de siempre. Lo segundo que hicieron los euroasiáticos fue parar las privatizaciones. Hasta tal punto que a día de hoy, 2016, todavía el 50% del sector productivo ruso está en manos del Estado, que eso es algo que no se habla y que casi el 30% de la población rusa pertenece al de la población laboral rusa de los trabajadores pertenece al sector estatal. Por tanto, a lo mejor eso ayuda a entender el porqué de la, de la buena imagen que tiene Putin y todo esto de estos rollos y por qué no están haciendo tanto daño como Occidente pensaba que iban a hacer las famosas sanciones. Los euroasiáticos Aparte de esto, esto lo voy a leer porque es textual, dijeron, solo con una Rusia con pleno control de los recursos energéticos y la recuperación de las alianzas eh, que tenía la Unión Soviética, es posible mantener una Rusia independiente y con voz geopolítica. Aquí empiezan ya a marcar el terreno y se ponen manos a la obra. Lo primero que hacen es poner en marcha, si lo encuentro, porque ya me he perdido aquí, ya no, no, me, no me... Vale. Bueno, esto... Bueno, gracias. Me sacan del lápiz y ya me pierdo, habéis visto, ¿no? Lo primero que hacen es poner en marcha esto. La Unión Económica Euroasiática. La forman los países que veis aquí. Esto ha entrado en vigor formalmente el 1 de enero de este año, el 2016. Desde que lo deciden poner en marcha del año 2000 hasta que entra en vigor, en funcionamiento pleno, lo veis aquí, pues han tardado unos años, pero se ha consolidado ya. Lo segundo que hacen los euroasiáticos bueno, aquí están los países que lo componen, ¿eh? más o menos, el tipo de, de comercio y todo esto. lo quito para... es que sí. bueno. A ver. vale. aceptado. lo segundo que hacen los euroasiáticos es recuperar las alianzas con la que tenía la antigua unión soviética, especialmente en américa latina. y utilizan como trampolín cuba. Rusia perdonó el 100% de la deuda que tenía Cuba con la Unión Soviética. Eso le permitió a Rusia ir de la mano con Cuba para establecer lazos estrechos con otros países latinoamericanos. Es el caso de Venezuela, en menor medida Brasil, en menor medida Argentina y también los países gobernados por formaciones más o menos progresistas. ¿no? Lo tercero que hicieron fue intentar normalizar las relaciones con los aliados de la Unión Soviética en Oriente Próximo. Paréntesis. No debéis hablar de Oriente Medio. Esa es una de las muchas tonterías que nos transmiten los llamados medios de propaganda. Digo, los, me los llamados medios de comunicación, que para mí son medios de propaganda y que a lo mejor mañana os lo explica mucho mejor que yo, Ángeles Díez, eh, que transmiten esto, Oriente Medio. Para nosotros existe el Magreb, existe el Marrec, existe el Levante, Oriente Próximo. Supongo que veis la tele, que veis las informaciones del tiempo y en el tiempo dice, no, el viento de Levante, no dicen viento de Oriente Próximo o de Oriente Medio. Es decir, estas cosas, ¿no? hay que tener cuidado con el lenguaje. Los estadounidenses ven un mapa y dicen, ah, esto está en el medio, pues vamos a llamar a esto Oriente Medio. Vale, pues nosotros debemos decir Oriente Próximo, es la denominación correcta. Cierro el paréntesis. Recuperar las alianzas de Rusia con los países de Oriente Próximo que tenía la Unión Soviética, que básicamente solo eran dos, Irak y Siria. En el 2003 se produce la invasión y ocupación neocolonial de Irak. Y lo primero que hicieron los estadounidenses cuando derrocan a Saddam Hussein y se hacen con el control de Irak fue no reconocer. Los contratos que el gobierno de Saddam Hussein había firmado con Rusia y con China entregaron a Irak a las multinacionales estadounidenses, especialmente petrolíferas, dentro de ellas Halliburton, que os sonará, y en menor medida a las multinacionales petroleras europeas. Pero sobre todo se quedaron las estadounidenses con ello. Y no reconocieron, insisto, los contratos que han firmado eh, Saddam Hussein con Rusia y con China. Esto a lo mejor nos ayuda a entender un poco el porqué de la abstención de estos dos países con Libia y el porqué de la posición en Siria. Lógicamente, después de la invasión y ocupación neocolonial de Irak, a Rusia solo le quedaba un aliado en Oriente Próximo, que es Siria. Evidentemente, nadie da duros a pesetas. Y los rusos están en Siria también porque defienden unos intereses geopolíticos y económicos concretos. Geopolíticos, la base naval de Tartus, que es la única que tienen en el Mediterráneo. Económicos, que Rusia ha firmado acuerdos con Siria por valor de 13.000 millones de dólares y que teniendo el antecedente de lo que había pasado con Irak, dice, como este gobierno caiga y como entren estos, es decir, los estadounidenses, no van a reconocer esto y me voy a quedar con una mano delante y otra detrás. Así que... Hay dos países que tienen un caminar paralelo y que se van viendo y dicen, este va por aquí, este voy yo por aquí, pero si tenemos los mismos intereses, compartimos la misma zona geográfica, lógicamente, en vez de ir en paralelo, terminan convergiendo. China y Rusia históricamente habían estado enfrentadas desde los años 60 por conflictos ideológicos sobre cómo entender el comunismo y todo este tipo de cosas. En el año 2001... Como se dan cuenta de que los dos recorren el mismo camino cada uno por separado, firman un tratado, fijaos en el nombre, un tratado de buena vecindad, amistad y cooperación. ¿Y qué pasó en el año 2001? Afganistán. Cuando se pone en marcha la guerra de Afganistán, Estados Unidos y Occidente ya tienen un pie en Asia. Y el otro, aprovechando que están en Afganistán, empiezan a enredar en los países de Asia Central, de Asia Central que terminan en Están. Uzbekistán, Tayikistán, ¿eh? Kirguistán, Turkmenistán. Por tanto, Rusia y China dan un paso más y establecen en el año 2001 la Organización de Cooperación de Shanghái. Por dos razones. La la. vaya. joder. Vamos a estar así toda la tarde. ¿eh? Aquí, vale. ¿Por qué? Porque, como digo. No, esta no era. Bueno, sí, la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Vale? Esta es la Organización de Cooperación de Shanghái. Aquí no se ve muy bien, pero estos son los países que la integran. Rusia y China, pero aparte cuatro de los países están. No sé si se ve ahí. Bueno, vale. Esto era el año 2001 y esta es la Organización de Cooperación de Shanghái en el 2016. ¿Qué veis aquí? Esto ya es todo Asia, porque se han incorporado, aparte de Rusia, China y los países de Asia Central, India y Pakistán. Luego, el concepto de Eurasia como eje sobre el que pivota el siglo XXI ya va tomando mucho cuerpo. ¿Por qué se, ¿Con qué finalidad se crea la Organización de Cooperación de Shanghái? Como digo, está Estados Unidos en Afganistán, está enredando en Asia Central. Asia Central fue el primer lugar donde empezaron las revueltas para derrocar gobiernos, lo que los medios de propaganda nos transmiten como revoluciones de colores. Cuidadito con los discursos, con los con el lenguaje. Otro filósofo, Herbert Marcus, decía que no hay lenguajes inocentes, que no hay mensajes inocentes, y que decía que los medios de comunicación, con su constante transmisión de verdades, medias verdades y mentiras manifiestas, nos conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. La Organización de Cooperación de Shanghái eh, Digamos que controla estos movimientos de Estados Unidos en Asia Central, pero con la invasión de Afganistán se produce un fenómeno que es el que ha llevado a que la mayoría de los países asiáticos, como veis, formen parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Lo verde son los miembros de pleno derecho, lo que está en azul son los miembros que han pedido la incorporación a la Organización de Cooperación de Shanghái. Hay tres. Los azules son cuatro. Mongolia, que es, el que está, eh, es la isla azul esa rodeada de países verdes. El que está más arriba es Bielorrusia. Y los otros dos azules son Afganistán e Irán. ¿Por qué Afganistán pide ser miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái? Por esto. ¿Qué nos vendieron Estados Unidos y Occidente cuando invadieron Afganistán, cuando se lanzó la guerra de Afganistán? Vendieron básicamente dos cosas. Tres, la lucha contra los talibanes, el terrorismo, no sé qué, no sé cuántos, que iban a quitar el burka a las mujeres, acordaos, y maca, ¿eh? 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 reportajes y rollos con el tema del burka a las mujeres, ¿dónde están? ¿Tienen burka, no tienen burka? Pregunta tonta de las mías. Y que se iba a controlar. El, el cultivo de, de opio. Afganistán es el primer país productor de opio del mundo, lo ha sido históricamente. El opio es imprescindible para la heroína. Y hasta el año 2001, esta heroína iba fundamentalmente para Estados Unidos y para la Unión Europea. Curiosamente, esto aquí arriba veis de dónde está sacada la cita, es decir, de un documento de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas del año 2015, que es del único que hay datos hasta ahora. Los, los datos siempre se conocen más o menos a mediados de año, es decir, los del 2015 se conocerán más o menos en el verano del 2016, y así va todo. Por eso esta eh, estadística se queda en el 2014. Veis, invasión de Afganistán en el año 2001, se reduce sustancialmente el cultivo de opio, pero de inmediato en el 2002 vuelve a recuperar la producción que tenía y fijaos dónde está ahora. Esto es Occidente, llevando la democracia a Afganistán. Curiosamente, el, la heroína sí que es cierto que ha decrecido el consumo en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ahora aquí se consume otro tipo de drogas, la cocaína, drogas sintéticas y cosas de estas. ¿Dónde se está consumiendo heroína en el mundo en estos momentos? En Asia, en China, en Rusia y en Asia Central y especialmente en India y en Pakistán. Esa es una de las razones por las que India y Pakistán han decidido incorporarse a la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y esa es una de las razones por las que Afganistán dice, Occidente no me está ayudando en esto, voy a ver si con la Organización de Cooperación de Shanghái eh, controlo todo este tipo de cosas. Por eso Afganistán también pide ingresar en la Organización para la Cooperación de Afganistán. Eh, por tanto, la confluencia entre Rusia y China, como digo, era inevitable y eh, empiezan a, a concretar los lugares de confluencia, especialmente esta Organización de Cooperación de Shanghái, que durante estos años, del 2001 al 2012 más o menos, amplía su ámbito de intervención más allá del estrictamente militar. Y ahora mismo, bueno, ya lo empieza a hacer en el 2012. La Organización de Cooperación de Shanghái asume competencias en cuestiones de aduanas, en cuestiones de. discuten si tiene que haber una moneda común o no. Yo no veo que esto sea posible a medio plazo. Discuten si se puede constituir o no un banco central de desarrollo, que ya no es necesario porque ya hay uno que es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, del que luego hablaré. Tienen competencias en agricultura, en comercio, en tecnología, en energía. La Organización de Cooperación de Shanghái es una especie de OTAN, para entendernos, de Eurasia. Estamos en el principio de acción, reacción, acción. Occidente acciona, Eurasia reacciona, Occidente acciona, Eurasia reacciona. Hasta ahora estamos viendo, estoy intentando demostrar la reacción de Eurasia. Y Occidente, frente a esto, acciona otra vez. ¿Y cómo acciona Occidente? Como acciona siempre. Superioridad militar. En el 2012, viendo todos estos movimientos, Estados Unidos pone en marcha la Estrategia de Seguridad Nacional, Obama, en la que se dice que Asia es la región principal de la política exterior de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos dice esto, ¿qué hace? ¿Eh? invadir algo o empezar a llenarlo todo de bases militares y demás. Bases militares, destacamentos militares, ahí tenéis presencia militar en general de Estados Unidos en el mundo. En esta estrategia de seguridad nacional se dice también los intereses de Estados Unidos están inextricablemente ligados a Asia y estos intereses están amenazados por Rusia, por China y por Irán. Esto mismo lo acaba de decir Hillary Clinton en uno de los mítines presidenciales. Cuidado con esta tipa. Luego hablaré un poco de ello. Y dice esta estrategia de seguridad nacional. El surgimiento de China como superpotencia, fijaos en el lenguaje, ya están reconociendo el tema, afectará a la economía de Estados Unidos y a nuestra seguridad. Este giro de Estados Unidos hacia Asia tiene una consecuencia no prevista, que es que algunas, algunos países que se consideran potencias en su zona consideran que abandona Oriente Próximo. Estos países son Turquía y Arabia Saudita. Y a lo mejor eso ayuda a entender qué está pasando en Siria. A veces, Turquía y Arabia Saudita, por ejemplo, en el caso de Siria, no tienen los mismos intereses que Estados Unidos, porque entienden que Estados Unidos les ha abandonado en esta zona. Esta es una consecuencia no prevista de este giro de Estados Unidos hacia Asia. Acción, reacción, acción. Reacción de los euroasiáticos, especialmente de Rusia y de China. Pasan del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación a establecer un acuerdo de cooperación estratégico. Rusia es una potencia militar, como acaba de poner de manifiesto en Siria. Es una potencia petrolera y es una potencia gasística. China es un país productor de productos valga la redundancia. Por tanto, establecen un acuerdo de comercio entre los dos países que ahí tenéis más o menos de qué va la cosa. Rusia es vital para China en estos momentos por el petróleo, por el gas y por las armas. ...y China es vital para Rusia porque le ayuda a paliar las famosas sanciones que impone Occidente... ...que le ha impuesto Occidente como excusa del tema de Ucrania. En el año, el, como eh, este comercio bilateral lleva eh, a que en el año 2011 fuese más o menos... ...el equivalente a unos 65.000 millones de euros, ya en el 2014... Alcanzó la cifra de 97.000 millones y está previsto que para el 2020 sea de 150.000 millones. Lo importante de esto no es solo las cifras, es que es un comercio que China y Rusia han decidido que sea, empiece a ser, en sus monedas, en rublos y en yuanes. Si a esto le sumamos, que han firmado un acuerdo para suministro de gas y petróleo durante 30 años, especialmente de gas, vemos que la alianza efectivamente es estratégica porque, a diferencia de lo que pasa en otras zonas, los dos países tienen frontera común, ahí lo veis. ¿Qué ha pasado con el gas de Rusia hacia la Unión Europea? pasa por Ucrania, y ahí están los conflictos con Ucrania y el tema del gas porque pasa por Ucrania. El oleoducto que estaba previsto construir a través de Bulgaria se paró por presiones de Estados Unidos. Lo mismo el oleoducto que estaba previsto construir por Turquía. Esto no se puede parar, ni con presiones, ni con sanciones, ni con boicoteos, ni con sabotajes, ni con leches, porque tienen frontera común. Insisto, y lo importante de esto es que es un comercio que ya están haciendo en rublos y en yuanes, es decir, se inicia el proceso de desdolarización de la economía mundial. Una de las razones Una de las razones por las que una de las razones lo han dicho los chinos, ¿eh? Os habéis preguntado por qué Rusia y China se abstuvieron en la guerra contra Libia? ¿No os habéis hecho la pregunta? Pues os la voy a responder yo si no lo habéis hecho. Lo han dicho los chinos, insisto. China es un país que necesita petróleo y gas para aburrir. El petróleo, los países que eh, proveían de petróleo a China eran por este orden Arabia Saudita, Angola, Rusia e Irán. Cuando se produce la invasión de Libia, la guerra contra Libia, una guerra ilegal según la resolución que se adoptó en el Consejo de Seguridad de la ONU, Arabia Saudita amenazó a China con dejarle de suministrar petróleo de un día para otro si sí vetaba en el Consejo de Seguridad esa resolución. Y los chinos, lógicamente, se abstuvieron. Pero China, viendo el panorama, Acordaos del mapa que habéis visto antes de las bases, dijo: si los saudíes me dicen que no me van a proporcionar petróleo, mi segundo proveedor es Angola y el petróleo de Angola me tiene que llegar por mar, acordaos del mapa, y me pueden bloquear por mar, tengo que buscar imperiosamente proveedores alternativos ya. Y esto que era así en el 2011, Arabia Saudita, Angola, Rusia e Irán. Se invierten los términos en el 2015. En agosto del 2015, China anuncia que su primer proveedor de petróleo es Rusia. El segundo es Irán, aunque aquí hay discrepancias. Hay gente que dice que todavía sigue siendo Arabia Saudita. El tercero es Arabia Saudita y el cuarto es Angola. En cuatro años, China ha cambiado sustancialmente el... El talón de Aquiles que tenía, que era el tema del petróleo y del gas, porque ahora se lo está proporcionando Rusia. Insisto, este comercio se hace en rublos y en yuanes. Eh, no hay cifras todavía, porque las cifras del 2015 se conocerán, como digo, en el verano del 2016, pero se calcula que el comercio en las respectivas monedas entre Rusia y China ha sido del 6% de esa cantidad que os he dicho antes, que es poco, pero ya es bastante, y que para el 2016 está previsto que ese comercio sea ya del 13%. El camino hacia la desdolarización de la economía mundial ya está abierto, porque aquí se suman India e Irán y en menor medida Brasil. Y así hay que entender lo que está pasando en Brasil también. Luego, si me da tiempo, hablaré un poco de ello. Todo esto tiene que tener un entramado eh, financiero que lo sostenga. Vale. Esto. Que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Esto se constituye en marzo del 2015. Se amplía el plazo en julio, eh, mejor dicho, se amplía el plazo de membresía hasta julio y en julio se cierra el asunto. Aquí tenéis los países que forman parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Como veis, es algo que recoge todo Asia, pero que trasciende Asia, porque hay países que no son asiáticos que están en esta historia. Incluso hay países occidentales. Ahí lo veis: Gran Bretaña. Australia, Holanda, Francia. Aquí se ha incorporado también un país que ahí no está, que es Irán y Sudáfrica. Se acaban de incorporar también a este banco. Es el trampolín para la desdolarización a medio plazo, claramente. ¿Por qué? Porque los créditos que concede los concede en yuanes. No concede créditos ni en euros ni en dólares. Este banco ha empezado a funcionar a conceder créditos el 16 de enero. Ya ha concedido créditos por valor de 11.500 millones de dólares. Eh, de, de, eh, lo pongo en dólares, pero en yuanes el equivalente en dólares sería 11.500 11. millones de dólares a cinco países: Vietnam, Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya. Y la semana pasada acaba, ha concedido un crédito a Indonesia por valor el equivalente en yuanes a 811 millones de dólares a Indonesia. Claramente trasciende eh, a Asia, se centra en Asia y es la alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿Por qué? Por esto y por el sistema de cuotas que aplica y de participación de países. Para participar y ser miembro del Banco Asiático de inversión e Infraestructuras lo puedes hacer. Eh, es poner dinero y puedes poner el 50% del dinero en tu propia moneda y el otro 50% en una divisa convertible. en el fondo monetario internacional es obligatorio para ser miembros y tener un poquito de ampliación de, de posibilidad de ser tenido en cuenta. Eh, poner dinero solo en divisa a ser posible en dólares, preferentemente en dólares, se dice en el fondo monetario internacional, es decir, el BAI es claramente la alternativa al Banco Mundial y sobre todo al Fondo Monetario Internacional. Acción, reacción, acción. ¿Cómo reacciona, eh, cómo acciona otra vez Occidente ante esto que se le viene encima? Supongo que habréis oído hablar que en diciembre del año pasado el Fondo Monetario Internacional reformó su sistema de cuotas. ¿Habéis oído hablar de eso? ¿Mm? El Banco Monetario Internacional dijo... Lo hacemos teniendo en cuenta los cambios de posición en la economía mundial. ¿Vale? Cambios de posición en la economía mundial. Ahí tenéis de dónde está sacada la, la cita. Resulta que la primera potencia económica mundial es China. Os lo he señalado ahí. La tercera es India. Este es el gigocho verdadero y no es lo que nos cuentan. Ahí veis a Rusia que está por encima de Alemania. Pese a que ya llevaban un año de sanciones. Y también os he puesto a Irán, que parece que es un país ahí de retrasados y está entre los 25 países, según el, el, el Banco Mundial, más ricos del mundo. Ahí lo tenéis, ¿no? También os he señalado a Pakistán y demás, que son los países que se han incorporado recientemente a la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto. Lo que proponía el FMI era así en el 2010, pero ya no es la realidad del 2015. Por tanto, a Rusia y a China, que tienen, y, y, e India y Brasil, que tienen más participación ahora en el FMI, como que les da igual. Es decir, no, no lo tienen en cuenta. Sobre todo porque una semana después de que el FMI adoptase este sistema, nuevo sistema de cuotas, Viola sus propias normas. Según la, el, la normativa del Fondo Monetario Internacional, no se puede conceder un crédito a un país que no haya satisfecho una deuda que le reclama a otro país. Os acordáis de Siriza y de Grecia? Lo que decía el Fondo Monetario Internacional, que había que pagar y que había que pagar y que había que pagar y que no se podía hacer una moratoria de deuda. ¿Os acordáis de esa cosa? No, no hace tanto tiempo. Pues eso que no se podía hacer con Grecia, sí se puede hacer con otro país. Esto es a lo Forges. Eh, en cinco segundos. A ver, ¿a qué país le perdonaron esta historia? Ucrania. Ucrania. Entonces, lo que no se podía hacer con Grecia, sorprendentemente, se puede hacer con un país de nazis, porque eso es lo que hay en Ucrania. U a, a Ucrania, le Rusia le reclama una deuda por el gas de 3.000 millones de dólares. Según las normativas del Fondo Monetario Internacional, no se puede conceder un crédito a un país si otro país te está reclamando el pago de una deuda. Pues el fondo se saltó por encima de esas normas y se lo concedió a Ucrania. Visto esto, los países euroasiáticos dicen: con esta gente no vamos a ninguna parte. Y aceleran la desdolarización, esa de la que os he hablado antes. Fijaos en este, vaya, está todo al revés. Bueno, en este gráfico. 2014. No solo aceleran la desdolarización, ya no compran bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se están deshaciendo de los dólares y están comprando oro. El valor del dólar es que en los años 70, como consecuencia de la crisis del petróleo, se rompió el, el paralelo de, del dólar como moneda de reserva internacional y quedó solo el dólar. ¿no? Los movimientos de China, de Rusia y de los países euroasiáticos hacia la desdolarización van también en la línea de recuperar el valor oro y están comprando oro. Fijaos el oro, las toneladas que tenían China y Rusia en el 2014 y lo que tienen en el 2015. En un año. Han subido China 700 toneladas y Rusia 300 y pico toneladas. Mientras que eh, Estados Unidos, todavía están muy por debajo de Estados Unidos, del Fondo Monetario y de, y de Alemania y demás. Pero el camino que llevan es claramente en esa dirección. Mientras que los otros están estancados, estos están comprando oro a trochimoche. Lo cual nos lleva otra vez a los medios de propaganda, cuando nos hablan de crisis, de desaceleración, de dificultades en estos países, cuidado. Hay que matizarlo y mucho. Cosas de esas se dan, lógicamente, pero hay que matizarlo y bastante. Como ya llevo hablando 50 minutos, voy a poner un, una viñeta, porque me parece que es una forma de relajar un poco el asunto en estas cosas así tan pelagudas. De... Yo era muy malo en matemáticas, pero a que no lo parece. Pues... Entonces, la viñeta es esta. Me parece que refleja bastante bien qué es lo que está pasando. ¿no? Aunque aquí se centran, en, se, se centran en China, pero bueno, es lo que está haciendo tanto China como Rusia. Deshacerse de papel, mientras que los otros les están tirando piedras, que esas piedras pues son eh, algo que tiene más valor que ese papel. ¿vale? Eh, voy a adelantar un poco. Cuando en los medios de propaganda nos hablan de crisis, de desaceleración de China y tal, eso es real, China ha venido creciendo del 10 al 11 y ahora mismo está con un crecimiento reconocido por el Banco Mundial y el FMI del 6,5%, una de las razones por las que está pasando esto, aparte de otras, pero una de las razones es porque China ha puesto en marcha la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda supone... Un cambio drástico en cómo venía China impulsando todo el proceso interno hasta ahora, que estaba dedicado, productivo me estoy refiriendo, que estaba dedicado básicamente a la exportación y ahora se está centrando en el consumo interno. ¿Por qué? Porque la nueva ruta de la seda es básicamente terrestre y la infraestructura china estaba centrada en todas las zonas económicas especiales que estaban asentadas en la costa. Ahora parte de esa producción se está trasladando hacia el interior y eso está provocando esta desaceleración que se está... Una de las razones es estas, otras son de nivel interno, ¿eh? de mala planificación económica y cosas de estas, pero esta es una de las razones, la nueva ruta de la seda. Empezaréis a oír hablar de ella porque, vaya, esta es la nueva ruta de la seda. Va a tener dos vías, pero la principal es la terrestre. Como veis, pasa por Asia Central y especialmente por toda Rusia. Moscú se va a convertir, en este mapa no lo refleja, pero Moscú se va a convertir en el eje de tres caminos de la nueva ruta de la seda. Aquí, como digo, en este, en este mapa no queda reflejado. Tienen interés, intención de llegar hasta Madrid, como veis, ¿no? Así que vamos a ir eh, haciendo unas consideraciones finales. La cooperación estratégica en Eurasia va más. No solo hacer caso mucho caso a los ministros, pero el ministro de asuntos exteriores chino. Dijo el 16 de febrero, la cooperación entre Rusia y China no se limita a las cuestiones bilaterales, sino que también juega un papel activo en una serie de cuestiones internacionales. Y mencionó tres. Siria, lo cual pone de manifiesto que lo que ha hecho Rusia en Siria no lo ha hecho, o sea, mejor dicho, lo ha hecho con el apoyo tácito de China. Menciona Siria, mencionó la Organización Mundial del Comercio y mencionó el Fondo Monetario Internacional. Ya he hablado del Fondo Monetario. ¿Por qué menciona la Organización Mundial del Comercio? Esta tarde estos espléndidos chicos y chicas del aula Castelao me contaban que ayer se habló del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. ¿no? Sí. Y que el ponente había dicho que era una especie de reafirmar la hegemonía de Estados Unidos de Occidente, vamos, ¿no? Más o menos. Yo no lo veo así. Yo lo veo como una situación, una maniobra desesperada por intentar mantener una hegemonía que se les va, como cuando cogemos agua entre las manos, que aparentemente el agua se retiene, pero al final termina yéndose. Occidente está reescribiendo las normas del comercio internacional. Ese Santa Santorum del libro comercio les vale si ellos lo controlan. Si no lo controlan no les vale en absoluto. Ahora mismo las potencias, los países que est están teniendo este papel activo en geopolítica, especialmente los euroasiáticos y especialmente India, están plantando cara muy fuertemente a Occidente en la Organización Mundial del Comercio, especialmente con el tema de los transgénicos. Y especialmente y arropando a India, la cabeza visible de esta resistencia a, a, la, a Occidente, a los intereses de Occidente en la Organización Mundial del Comercio, la está planta, planteando India. E India está siendo arropada por todos los países arroceros asiáticos. Esto no lo consiente Occidente. Occidente está en estas instituciones y las controla y si las domina, y si no, no le sirven. Y por eso reescribe las normas y pone en marcha iniciativas como lo de los tratados de libre comercio, este con Europa, o el tratado de libre comercio, este que han firmado, que también es secreto, por cierto, con los países asiáticos, o lo que se ha creado con algunos países latinoamericanos, como, la, como es la Alianza Transpacífico. Yo lo veo como una actitud defensiva. Y no como una actitud esto de hegemonía y decir aquí controlamos nosotros el cotarro. No, lo hacen porque se ven, ven amenazada su hegemonía, bajo mi punto de vista. ¿No? De ahí que el ministro chino mencionase la Organización Mundial del Comercio como una de las cosas que está eh, y compaginando, como se dice, haciendo conjuntamente con Rusia y con China. No lo mencionó el ministro, digo con China con India. No lo mencionó el ministro chino, pero también, ya digo, quien lidera este enfrentamiento a las potencias occidentales en la Organización Mundial del Comercio es India. La incorporación de India, Pakistán e Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái, que os he mostrado antes, pone de manifiesto que el proceso de integración es, va a más y es irreversible. Irán. Aparte de formar estos tres países, eh, eh, ser integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la Nueva Ruta de la Seda, Irán es miembro observador de la Unión Económica Euroasiática que os he puesto en primer lugar. Irán es también el país de los malos malísimos que dice la estrategia de seguridad nacional de la que os he hablado antes, que hay que tener eh, en cuenta como amenaza, e Irán también está, es un eh, importante activo en todo el proceso de desdolarización de la economía mundial. El 10 de febrero de este año, el 10 de febrero, anunció públicamente que no va a utilizar el dólar en su comercio petrolífero, que la moneda que va a utilizar es el euro y dijo que, a lo Chávez dijo, utilizamos el euro por el momento porque después en un futuro que eso sí no preciso irán la moneda sería probablemente el yuan. el yuan ahora está en la canasta de divisas del fondo monetario internacional. es decir que formalmente se puede negociar en, eh, cualquier tipo, hacer cualquier tipo de transacción comercial en, en yuanes. las cinco monedas divisas internacionales son ahora que ha entrado el yuan el dólar el euro el yuan por este orden dólar-euro-yuan. Eh, yen japonés y libra esterlina, todas occidentales, menos el yuan. ¿Eh? Además, ¿cuál es la, la respuesta de Estados Unidos a este anuncio de Irán? Esto le duele y mucho. Ya son muchos países los que están iniciando este proceso de desdolarización. ¿Habéis oído que ha habido un juez de no sé qué sitio que ha declarado que Irán es el responsable intelectual de los atentados del 11 de septiembre? ¿No os habéis enterado de eso? Pues condenan a Irán por eso a pagar 11.000 millones de dólares a las familias de los muertos en las Torres Gemelas. Pero es que además habréis oído, esto sí lo habréis oído, que con el tema este de las pruebas de misiles, eso han violado no sé qué acuerdo y por tanto hay que sancionar a Irán. Bueno, pues esto es la respuesta de Occidente, de Estados Unidos en concreto, a la, al anuncio de la desdolarización de la economía iraní. Y así hay que interpretar este tipo de historias. Hay un principio periodístico que dice que la redundancia ayuda a comprender mejor los mensajes. Mañana lo, lo dirá mejor que yo Ángel Díez. Eh, lo repito, estamos asistiendo al fin de la hegemonía occidental. El nerviosismo de Occidente ante todo esto es palpable. Os he hablado al principio de la Conferencia Europea de Seguridad, esa en la que se dice que la alianza se reconoce, que la alianza entre la Unión Europea y Estados Unidos es más débil y menos relevante que nunca. Y vosotros diréis, no es tan malo el sastre que reconoce su paño, aparentemente. Porque lo que se dice aquí, en esta Conferencia Europea de Seguridad, es, aparte de esto, dice, China es el actor principal de la escena internacional, pero está poniendo nerviosos a otros jugadores internacionales, es decir, a nosotros, a Occidente. Dice, Rusia es agresiva y está provocando una crisis sin límite. Y dice, atención, 2016... Es probable que presente un periodo de crecientes riesgos, incluidos los de confrontación militar, dada la incertidumbre y la transformación de una era internacional más inestable. Hillary Clinton, el 13 de marzo, en un mitin de estos presidenciales, ha dicho: La actual debilidad de Estados Unidos hace del mundo un lugar más peligroso. La debilidad de Estados Unidos y de la OTAN es una señal peligrosa para amigos y enemigos. Mi prioridad como presidenta en política exterior va a ser contener a Rusia y a China. Por eso he dicho antes, cuidado con esta tipa. Ante esta situación, vuelvo al principio, a los monstruos de Gramsci. No solo es el llamado Estado Islámico, es el propio Occidente. Está avisando de por dónde va a ir, porque el mundo se le escapa de las manos. Cada segundo que pasa. Atención al palabra que vais a empezar, bueno, vale, que vais a empezar a oír dentro de poco guerras híbridas. ¿Qué es eso de guerras híbridas? Es una combinación entre una guerra clásica, las revueltas, las famosas revoluciones de colores y las sanciones. Estamos en una situación social, política y económica similar a la de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, pero no va a haber una guerra mundial, entre otras cosas. Bueno, el, el retroceso europeo y el camino europeo hacia el fascismo creo que es evidente, que se discute poco. Estamos en una situación parecida, pero a diferencia de, la, de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, ahora hay armas nucleares por medio. Por tanto, no va a haber una guerra a gran escala, pero sí va a haber unas guerritas. Las ha seguido habiendo. Tomad nota. 1999 Yugoslavia, 2001 Afganistán, 2003 Irak, 2006 Kosovo, 2011 Libia, 2011 Siria. Es decir, Occidente siempre se comporta igual y está avisando, os lo acabo de decir, que puede haber una guerra por por por. La guerra híbrida tiene como objetivo el interrumpir los proyectos transnacionales conectivos como el que os he venido hablando, multipolares. Los dos principales son la Unión Económica Euroasiática y la Nueva Ruta de la Seda. Este es un mapa con el que yo no estoy muy de acuerdo, pero para, me parece relevante para empezar a oír hablar del tema este de las guerras híbridas. Los Balcanes, sitios donde potencialmente se van a producir cualquiera de estas tres cosas que os he comentado. Una guerra convencional, las revueltas o sanciones. Los Balcanes, que es clásico en Europa. Asia Central, que ya os he dicho que es el, el interés que tienen. La cuenca del Mekong, que es la parte esta que veis más a la derecha. Centro África para evitar el auge de Nigeria como la potencia africana por excelencia, donde está actuando una sucursal del llamado Estado islámico en Nigeria, el Boko Haram, los monstruos de los que hablaba Gramsci y América Latina. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Es solo un rollo de corrupción? ¿Es un rollo de no sé qué? ¿Por qué de repente la corrupción en Brasil y no aquí o en, yo qué sé, en cualquier otro, en México? ¿Eh? Porque Brasil es un miembro integrante de los BRICS. Y los BRICS están también en esta historia. Pero antes de Brasil, aquí está mencionado un país que es Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua? En Nicaragua. Hay un proyecto de construcción de un megacanal que va a dejar obsoleto el canal de Panamá. Y el país que está previsto que construya esa mega, ese megacanal es China. Efectivamente. China. Por tanto, no es descabellado oír hablar dentro de poco del autoritarismo sandinista, del Daniel Ortega, de cualquier cosa de estas. ¿Eh? Así que para ir cerrando. <coughs> El tema de los BRICS, como digo, en julio del año pasado, coincidiendo con la creación formal del Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, se puso en marcha el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. A diferencia del Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, este Banco de Desarrollo de los BRICS trabaja solo entre los miembros de los BRICS. Los, los primeros proyectos que se han puesto en marcha han sido precisamente en Brasil construcción de una red inmensa de ferrocarriles en Brasil y renovación de la principal petrolera que es del Estado, Petrobras, en Brasil. El país que está, que, que está ofreciendo créditos para que estos proyectos sigan adelante es China, pero lo relevante es que este proyecto se realiza en reales brasileños y en yuanes chinos, otra piedra más en la desdolarización. El tema de Brasil hay que verle también en este contexto geopolítico. Por ir cerrando, Eurasia es un ah bueno, supongo que lo de los BRICS lo controláis un poco más, pero ya que lo he traído voy a poner el mapa. Estos son los BRICS, esto es la población y demás. Evidentemente, el eslabón más débil de los BRICS son tanto Brasil como Sudáfrica, porque el resto, Rusia, China e India, ya os he contado un poco el asunto, no he entrado mucho en India, porque India también eh, eh, habría que hacer una serie de especificaciones que me parecía que eso nos iba a llevar mucho más tiempo. Son y 20, así que voy a terminar. Eurasia es un proceso irreversible, va a ser claramente el eje del siglo XXI adquiere una importancia geoestratégica y económica de primer orden y es eh, casi irreversible, no voy a decir irreversible de todo, o sí, podría decirlo, pero bueno, porque Occidente cada vez tiene menos contrapartidas que ofrecer a los países para que no se incorporen a este tipo de estructuras. Occidente siempre pone dos cosas por delante, o dinero o armas. En armas... Rusia les está poniendo un poco en su sitio. El, ar, el, el rearme de China, gracias al apoyo ruso, también ha sido sustancial. Especialmente, eso se presentó en sociedad en el, 70 en el desfile del 70 aniversario del triunfo sobre el fascismo en China, en Pekín, eh, dio a conocer algo que se suponía que tenis, tenía, pero hasta ese momento no, no se sabía a ciencia cierta, que es que China, China posee unos misiles capaces de hundir portaaviones. Por tanto, el pánico que desató en Estados Unidos, teníais que haber leído los medios de propaganda estadounidenses, el misil asesino, bueno, se decían miles de cosas, ¿no? Por tanto, la superioridad marítima de Estados Unidos, que tiene 11 portaaviones frente a uno que tienen los chinos, queda disuelta. ¿eh? Eh, como digo, Occidente, la crisis occidental hace que eh, sea. Las contrapartidas que pueda ofrecer Occidente cada vez son menores. Lo repito, asistimos al fin de la hegemonía occidental, al surgimiento de una nueva era que ya no va a pilotar ni sobre Estados Unidos, ni sobre la Unión Europea, ni sobre sus instituciones. Eurasia es el nuevo eje del siglo XXI y más si tenemos en cuenta que ahí está el 60% de la población del planeta y el 60% de los recursos. Lo dejo aquí. No me machaqué mucho con las preguntas y en terminemos.